Mira, la ciudad tiene, para que tomemos dimensión del tema, más o menos aproximadamente 2.150 sitios baldíos en zona urbana y aproximadamente unas 250, 280 ochavas en zona de rural que, bueno, que el vecino las debería tener este, limpias. ¿Y el vecino cumple generalmente con eso? Mira, del 100% de, de estos lotes que nosotros hemos detectado en la ciudad, únicamente. Eh, son responsablemente solidarios aproximadamente el 60% de los vecinos. Hay un 40% que todavía no, así que bueno, aprovechemos la oportunidad para invitarlos a que se sumen, a que puedan mantener sus lotes de limpios. Eso nos va a favorecer a poder combatir todo lo que sean víboras, alacranes, este, mosquitos que ahora le viene la época del dengue. Entonces, este, apelamos a la, a la solidaridad de eso ¿Qué hace el municipio cuando ve que en un terreno no se mantiene el césped como se tiene que mantener? Bueno, la gente pasan los inspectores, el procedimiento es este: pasan los inspectores, eh, detectan si la maleza sobrepasa los 50 centímetros, se le abre un acta, la cual le llega al vecino, le informa que tiene un plazo aproximadamente de 72 horas. Cumplió ese plazo, vuelve a pasar el inspector. Si se cortó, el círculo se cierra. Si no se cortó directamente ya interviene en la municipalidad donde le cobra el servicio más la multa correspondiente. ¿Es un trabajo incesante este? Sí, vos calcula que más o menos la maleza está creciendo entre uno y medio, dos centímetros y medio por día, entonces es un tema importante, se está trabajando con la, los presidentes de los centros vecinales que constantemente ellos van haciendo un, un minicenso ellos donde nos van diciendo necesitamos desmalezar este terreno, este otro y bueno vamos a eh, digamos tratando de, de cubrir esa necesidad, porque también tiene que ver un poco con el tema de la inseguridad. ¿Qué pasa con los vecinos que cortan el pasto de sus sitios baldíos, pero no de las veredas de esos sitios baldíos? Bueno, eso es un problema que nos hemos encontrado. Eh, se le va a cobrar la multa como si no lo hubiese de, de desmalezado el terreno, porque la vereda es parte del terreno. Ahí, bueno, justo lo mencionaste vos también. Este, por favor, que el vecino también eh, intervenga sobre la vereda, porque es parte del terreno.